Buenas noches de nuevo. Estimados estudiantes, voy a empezar la explicación sobre la ontología platónica. ¿Sí? Pero del periodo medio, especialmente de sus libros El Fedón y La República. A ver, especialmente si no estoy mal, si no recuerdo mal, en el libro quinto. Digo esto porque se suele clasificar los escritos de Platón en tres periodos: los de juventud, donde aparentemente todavía no aparece su teoría de las formas, luego su periodo de madurez, en el cual ya está precisamente este gran invento de las formas subsistentes, el dividir la realidad en dos ámbitos, dos zonas, dos reinos, el mundo material, empírico, movedizo, y otro que se le suele llamar el cielo, algo sobrenatural que está más allá de lo físico. Y donde están las formas que son eternas, inmutables, y que no se perciben por medio de los sentidos, sino que debemos acceder a ellas por medio de una captación intelectual. Supuestamente, según Platón, el alma, antes de incorporarse o tomar cuerpo físico, habitaba en el mundo de las formas, bueno, en griego se dice idea, y estando allá, de una manera puramente espiritual, sin cuerpo físico, el alma contemplaba directamente, pero de un modo intelectual, porque no tenía ojos de cuerpo, las formas. Y cuando se encarna aquí en nuestro mundo sensible, el alma tiene un recuerdo vago, impreciso, de esa intuición intelectual que tenía de las formas. Pero ese conocimiento se puede recuperar a través de un proceso educativo. Esa es la famosa anamnesis. Tenemos que recordar lo que ya tuvimos ocasión de conocer antes de encarnarnos. Bueno, ese es el periodo medio o de madurez, y finalmente hay el periodo de la vejez, con diálogos como el Parménides, el Sofista, y otros. Pero nosotros solo vamos a concentrarnos básicamente en la teoría que está en el Fedón y en la República. Bien, lo que me interesa el remarcar es que Platón, por una parte, defendió grados de realidad, defendió la contradicción en el mundo sensible, y finalmente que en el periodo de la vejez, y eso se puede constatar en el Parménides y el Sofista, Platón introdujo la contradicción en el propio mundo de las formas. Bueno, lo cual quiere decir que como seguramente sucede con la mayoría, si no la totalidad de los filósofos, conforme uno progresa en el tiempo, cambia de opinión. Puede ser que no haga un giro de 180 grados, pero conforme avanzan los años, uno, tal vez por la
profundización del conocimiento, va adoptando otras posturas que no siempre coinciden con las anteriores. Más todavía, si es que comparamos dos periodos o dos segmentos de la vida de un filósofo que están mucho más apartados. Piensen, por ejemplo, un filósofo puede estar estudiando 40, 50 años, no es lo mismo lo que pensaba de joven que lo que pensaba de viejo. Entonces, natural, ¿sí? Bien, eso no nos puede causar sorpresa a ninguno de nosotros. Ok, bueno, en unos autores eso es más marcado, en otros menos. Piensen, por ejemplo, en Kant, editó dos veces la Crítica de la Razón Pura. No les puedo decir con cuánto tiempo de diferencia entre la primera y la segunda, y se notan diferencias, ¿sí? Y supuestamente será, no le estoy hablando de algo más allá de 10 años, supongo, ¿sí? Habría que hacer una búsqueda rápida. El otro autor que tiene marcados dos periodos de Wittgenstein, uno es el del Tractatus, otro el de las investigaciones filosóficas, y así por el estilo, ¿sí? Bien, bueno, entonces, veamos la primera tesis de Platón, la cuestión de que existen grados de ser. En el ser o en la existencia, en griego es el verbo einai, el verbo eimi. Y bueno, nosotros distinguimos en español el ser de existir, pero esa distinción no podían hacer los antiguos griegos. Y de modo que ya la mera utilización de una palabra para lo que nosotros empleamos dos palabras, ahí tenemos un primer problema de traducción que va a poner una pequeña dificultad o barrera para tratar de entender qué nos quiso decir Platón, ¿sí? Y bueno, voy a poner también aquí existencia, como digo. Ahora, lo que yo hago en con estas dos primeras citas textuales, a ver, y discúlpenme, no encuentro aquí el de dónde está tomado. Ah, perdón, está al comienzo, acá, ¿sí? Bien. He tenido oportunidad de revisar el original griego y de acuerdo con eso he hecho modificaciones a la traducción castellana, pero también basándome en la traducción inglesa de Edith Hamilton y Huntington Cairns. Bien, por supuesto hay varias traducciones. Por algún motivo de peso, escogí esta traducción inglesa como confiable, fiable, puesto que ponía el acento en aquello que yo quiero remarcar. Bueno, entonces veamos cómo se expresa Platón para indicar, señalar esta primera tesis importantísima, ¿sí? De que hay grados de ser. Él dice que hay ciertas cosas
participan más de la existencia que otras. Está comparando, por una parte, cosas materiales, por ejemplo, la alimentación, que tiene que ver con el cuerpo, y otras cosas que son más bien de carácter intelectual, que tienen que ver con el conocimiento, la ciencia, la verdad. Y dice que las segundas participan más de la existencia que las otras, ¿sí? Piensen ustedes, por ejemplo, por una parte, un pan, una galleta, un caramelo, unas papas fritas, y por otro lado, las leyes de la aritmética, ¿sí? No existen al mismo nivel, sino que las unas existen más que las otras. Eso es textual, ¿sí? Sí, mayor participación. Voy a abreviar así. La epsilon que utilizan los de teoría de conjuntos para simbolizar que un miembro pertenece a un conjunto, yo lo utilizo para la participación, ¿sí? Y la C le hace, le da la terminación de sión, mayor participación en la existencia, ¿sí? Nos habla de que los unos objetos son más reales. Y nuevamente está comparando. Eso quiere decir que deberíamos nosotros hacernos la idea de que tenemos una escala. Por un lado tenemos las formas. Que existen de modo absoluto, ya vamos a ver inmediatamente. Pero, por otra parte, tenemos los objetos sensibles. Y esos están ordenados. Y por debajo de los objetos sensibles, como puede ser cualquier cosa que tenemos a nuestro alrededor, tenemos, por ejemplo, una mesa, una silla, la computadora, el teléfono. Esas son cosas materiales. Pero todavía hay otros objetos que son los objetos imaginarios, los personajes literarios, aquellos que cuyas vicisitudes, historias no son narradas por los poetas. Piensen ustedes en todo lo que es la mitología griega, ¿sí? Las historias que nos cuenta Homero. Platón era muy crítico de los poetas. Él creía que no podían habitar en la ciudad, había que expulsarles, porque distraían la mente de los jóvenes hacia lo que no es real, ¿sí? Entonces, bueno, había ahí una pugna entre nuestro filósofo y los poetas o los literatos, ¿sí? Con sus imaginaciones. Pero Platón concedía realidad también a esas entidades, pero en menor medida. Entonces, Platón está utilizando las expresiones de más y menos real, que participan más en la existencia, ¿sí? Recuerden, la participación es esa relación que se da entre un individuo y la forma. Por ejemplo, entre un objeto bello. Ya vamos a ver
el qué objetos, a qué objetos se refiere y la forma de la belleza. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora. Bien, segunda tesis, a ver, verán, como parte de esta idea de grados de realidad, Platón dice que las formas existen absolutamente. Es decir, de modo pleno, total, absoluto, al 100%, ¿sí? Pero eso solo las formas, por ejemplo, la forma de la belleza. ¿Y eso por qué? Porque son autoidénticas, son lo que ellas son. Por ejemplo, la belleza es bella, la justicia es justa, la bondad es buena, ¿sí? Y por esa autoidentidad, ¿sí? Son o participan de la unidad, participan de esa relación de ser sí mismas, y eso es lo de un modo total, pleno, absoluto, y es esa autoejemplificación lo que les da un grado a sí mismo pleno de existencia. ¿Sí? Eso es por la autoejemplificación. Bien, por ser sí mismas, ¿sí? Cada una lo que es. Bien, entonces, en cambio eso no sucede con ninguno de los entes sensibles. Y por lo tanto, por ejemplo, una cosa bella también puede ser, en alguna medida fea. Entonces, es lo que es y lo que no es. Y esa mezcla, esa contradicción, le baja su grado de realidad. Bien, ahora verán, esta relación no es lo mismo que la de participación. No es que las formas participen de sí mismas. No, la participación siempre es entre un particular, algo sensible, material, y la forma autosubsistente. ¿Sí? En cambio, la relación que tiene una forma consigo mismo, consigo misma, es la de autoejemplificarse, no es la de participación. Bien, ahora, la siguiente tesis es la de que los entes sensibles son contradictorios. Bien, aquí la autoejemplificación es total. ¿Por qué se da esta existencia al 100%? Porque la autoejemplificación es también absoluta. Total. ¿Sí? Entonces, voy a poner esa como tesis 2. La tercera de los entes sensibles son contradictorios. Esta O chiquita con una raya horizontal abajo es la terminación río, ¿sí? Río, entonces contradictorio. A ver, veamos. Platón nos da varios ejemplos de entes sensibles contradictorios. Veamos. En el libro de la República,
A ver, fíjense, en 479 AB, a ver, bueno, no quiero, a ver, vale, veamos el 477 A. Dice, supongamos que hay algo que existe y a la vez no existe. Es una suposición. Dice, no, a ver, nuevamente, para comprender simplemente esa suposición, a ver, veamos cómo continúa. Dice, no lo consideraríamos como intermedio entre lo puramente existente y lo que de ninguna manera existe. Entonces, nuevamente nos pide que imaginemos dos extremos, ¿sí? Pero que son totales. Existencia pura y existencia de ninguna manera. Eso es o el todo o el nada. El 100% y el 0%, ¿sí? Yo les puedo asegurar que esto de que de lo puramente existente y lo que de ninguna manera existe está en el original griego, no es cuestión simplemente de la traducción. Y precisamente porque en el fondo Aristóteles no admite en general, que la sustancia, que la forma sustancial se dé en grados, ese pensamiento de Aristóteles está presente en los intérpretes, ¿sí? Y que realmente impiden la comprensión del pensamiento platónico y obviamente la traducción, ¿sí? Del griego a la lengua materna. Puede ser al inglés, al español o a cualquiera otra. Bien, aquí aparece la palabra puro, pura, ¿sí? Las formas son puras. Si son lo que son sin mezcla. Pura es lo contrario de mezcla, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense cómo clarísimamente, Platón está hablando de extremos, ¿sí? Y algo intermedio, ¿sí? Bueno, y dice, a ver, más abajo, dice, no hay en esa multitud de cosas bellas algo que se muestre feo. ¿Sí? Y entre las justas, ¿no se da también algo injusta? ¿Sí? Tomemos las cosas que son bellas. Por ejemplo, ¿qué? Más abajo, Platón se refiere a una marmita. Una marmita es un utensilio doméstico que se puede utilizar en la cocina para almacenar granos. Son de barro, no sé si de porcelana o alguna arcilla, y tiene las paredes exteriores pintadas, y obviamente pueden tener figuras o diseños que son agradables a la vista, por lo tanto son bellos. Esas marmitas son bellas. ¿Qué otros objetos bellos? Una flor, una rosa. Puede ser un chimpancé bebé, una mujer, puede ser un paisaje. Podemos decir que es bella una pintura, una pieza musical, un poema, y Platón también hace referencia
a las diosas. ¿Sí? Todos esos son ejemplos de objetos bellos. ¿Sí? Pero obviamente no están al mismo nivel. Siempre tenemos ahí una jerarquía, una escala, unos son más bellos que otros. Y dice, a ver, entonces, cojamos las cosas bellas, ¿no encontraremos entre ellas algo que sea feo? Y el interlocutor le da la razón, ¿sí? Dice, y en cuanto a las cosas grandes y pequeñas, ligeras y pesadas, ¿les convienen más estas denominaciones que las contrarias? ¿Sí? Dice, no, porque cada una participará siempre de ambas. ¿Sí? Eso está en 479 AD. ¿Ya? Bien, si ustedes tienen una edición de las obras de Platón con la paginación canónica, ustedes podrán localizar estos pasajes y revisar las traducciones. ¿Sí? Dice, bueno, entonces esta es una de las de los ejemplos más, y está hablando de la existencia, contradicción en la existencia. ¿Sí? Bueno, ahora, fíjense en el Hipias Mayor 289 AB, es el último pasaje a pie de página. Dice, tú conoces, amigo mío, la verdad de la expresión aquella de Heráclito, que dice que el más bello de los monos es feo comparado con la especie humana. ¿Sí? Bueno, estaba en la sección 4 de la hojita de Parménides. Bien, ahora, fíjense, pero ¿qué es lo que está este último pasaje del Hipias Mayor? Ya nos da que pensar, o si quieren ustedes sospechar, de que realmente Platón habrá mantenido que la realidad, que los objetos sensibles son contradictorios. Obviamente, esto se pone en tela de juicio desde un punto de vista que asuma la lógica clásica, que rechaza la contradicción, es decir, desde un punto de vista antidialéctico. Ahora, ustedes van a ver en el texto, a propósito, estoy exponiendo, si no estoy mal, el capítulo 2 del libro 1 de El ente y su ser, de Lorenzo Peña. Abrevio ESS, el ente y su ser, de Lorenzo Peña. Ustedes van a ver que antes de hacer la presentación dialéctica del pensamiento platónico, Lorenzo tiene unas consideraciones metodológicas con respecto a cómo tomar esa cantidad de pasajes en la obra platónica que se refieren a la contradicción. Bueno, si es que no manejamos una lógica para consistente, vamos a estar en serios problemas. Si es que quisiéramos tomar al pie de la letra, interpretar literalmente muchísimos pasajes en los cuales, como los que les acabo de mencionar, Platón, en una lectura directa, simple y llana, está afirmando la contradicción. ¿Sí? El mismo problema que teníamos con respecto a Heráclito vuelve a aparecer acá. A ver, siguiente tesis, la regla de cercenamiento.
Cercenar es cortar. ¿Sí? Era ese punto que vimos hace poco tiempo al final de la exposición sobre Heráclito con respecto al ejemplo de que el agua del mar es pura e impura. ¿Sí? Pero pura para los peces, impura para el hombre. Cercenar significa cortar un complemento circunstancial. En este caso, lo que estamos hablando de cortar es aquella circunstancia que está especificando bajo qué condiciones se da la predicación. ¿Sí? A ver, por ejemplo. Veamos en Alcibíades 125b. Dice, ¿no es acaso el zapatero el hombre hábil para la fabricación de calzado? Así es. Pero en cambio, ¿sería un hombre hábil el zapatero para la fabricación de paños? Es decir, intentamos vestidos. No. Por consiguiente, según este razonamiento, el mismo hombre sería bueno y malo. Entonces, fíjense qué es lo que está sucediendo en este razonamiento. ¿Sí? Por una parte nos dice, el zapatero es hábil para el calzado. Sí. El zapatero no es hábil para los vestidos. Por lo tanto, de ahí concluye, es hábil y no hábil. Punto. ¿Por qué se puede concluir eso? Voy a explicar por qué. ¿Sí? Bueno, aquí podemos decir que si yo les preguntara a ustedes cuál es la razón de que el zapatero sea hábil. ¿Sí? Acá. El zapatero es hábil. ¿Por qué? Alguien puede decir porque es hábil para hacer calzado. Es hábil en la confección de calzado, en la elaboración, en la construcción de calzado. Es decir, según esta interpretación, que podría ser la que tiene Aristóteles, y si que siguiéramos ese pensamiento, vamos a destruir la contradicción. La habilidad, el zapatero tendría habilidad en un aspecto, y ese aspecto sería necesario para la predicación. ¿Sí? Es decir, no habría cómo suprimir estas circunstancias. Pero Platón está haciendo eso. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué es legítimo esta supresión del complemento circunstancial? Que nos dice con respecto a qué tiene el zapatero habilidad o no la tiene. Es hábil para el calzado, no hábil para los vestidos. La razón es. Si es que yo les pregunto nuevamente, ¿por qué el zapatero es hábil o no es hábil? La respuesta no tiene que ver con el calzado o el vestido, sino simplemente con la relación de participación. Lo que estaba acá, la participación. ¿Por qué un objeto es bello? Eso está en el Fedón, más o menos creo que es del 100 al 102, está esta idea.
de que, ¿cómo explicar el por qué los objetos bellos son bellos? Platón dice, porque participan de la belleza. Ahí está la causa de la belleza de los objetos sensibles, la relación de participación. Nada más. Entonces, ¿por qué el zapatero es hábil? No es porque hace zapatos, sino porque participa de la habilidad y punto. Y por eso se puede llegar a esta conclusión. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un primer ejemplo de la regla de cercenamiento. No voy a ir a los otros ejemplos que tienen el mismo sentido, solo que aplicados a otros objetos. La estructura es la misma, ¿sí? Entonces, en general, ¿sí? Veamos, si un objeto es F, es porque participa de la forma de ser F. A ver. Vean, aquí digo, un objeto, por ejemplo, tiene la propiedad de ser frío porque ese objeto, y puede ser agua, participa de la forma F. ¿Sí? Entonces, es esta forma, la participación en una forma, lo que explica el que un objeto tenga una propiedad. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Y es simplemente una relación entre el objeto particular y la forma, nada más. Ahí no hay ningún complemento circunstancial. Como es el caso de aquí, para el calzado, para el vestido, ¿sí? Bien. Hay el ejemplo de que hay tres personas: Sócrates, Simias y Fedón, ¿sí? Sócrates el más bajo, Fedón el más alto y Simias en la mitad. Simias es alto y bajo. ¿Sí? Alto porque es más alto que Sócrates. Es bajo porque es menos alto que Fedón. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos otro ejemplo con la misma estructura del zapatero. ¿Sí? Bien. Ok. Ahora, voy a terminar con la quinta tesis, que es el rechazo del maximalismo. ¿Y en qué es el maximalismo? Es una postura que sostiene que si un objeto tiene una propiedad, entonces la tiene al 100%. A ver, por ejemplo, si es que alguien está alegre, entonces está totalmente alegre. Si una persona está enferma, entonces está tan enferma que ya más enferma ya no puede estar. Si alguien es alto, es
totalmente alto. Si es que es rico, es plenamente rico. ¿Sí? Y así por el estilo. Maximalismo. ¿Sí? Recuerden que al ver Parménides, había una línea en la que decía que si es que el ser carecería de algo, entonces, si es que al ser le faltaría algo, entonces carecería de todo. Eso es maximalismo. ¿Sí? Está presente en la filosofía antigua. Y eso es negar los grados. ¿Sí? No hay grados. Si es que un estudiante es... A ver, antes de continuar, no sé si alguien de ustedes tiene una especie de psicongenia con este pensamiento, ¿sí? Pero ustedes tendrían que meditar, pensar si es que es el maximalismo aceptable o no. Y eso es una cuestión personal. Una cosa es entender, comprender qué es lo que piensa un autor, otra cosa es decir, ¿acepto o no? ¿Estoy de acuerdo o no? Bien. Posiblemente crean que no, o tal vez lo contrario. ¿Sí? Piensen, hay, no sé si es una canción o un poema que iba en este sentido. Si no me das todo tu corazón, mejor no me des nada. Ese es ejemplo de maximalismo. ¿Sí? Lo contrario de eso, este es un poema y está en francés, pero la traducción es que los amores muertos no acaban de morir. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando ha terminado una relación amorosa, no es eso de golpe, de modo tajante, brusco, sino que hay ahí una agonía. Y creo que no sé si, creo que también me faltó explicar ese punto en Heráclito. ¿Cómo puede ser posible que día y noche sean la misma cosa? Día y noche, ¿cómo puede ser que sean una sola cosa y a la vez, y más que todo, idénticos? Si es que el uno se transforma en el otro, ahí vemos que hay una transición. Y de hecho, al atardecer, ¿sí? Cuando el sol se oculta bajo el horizonte. Bueno, ese es un proceso. Desde que, ustedes saben, el sol es una esfera, es como nosotros vemos como si fuera un círculo, y a las 6 de la tarde ya la parte inferior del círculo empieza a ocultarse bajo las montañas, el horizonte. Y hasta que la parte superior de la esfera solar esté oculta, pasarán, no sé, 30 minutos, 40 minutos, a lo mejor 3/4 de hora, y cada vez se va oscureciendo más. ¿Sí? Perdemos claridad y va avanzando la noche. Eso es una transición. Ahí hay un proceso continuo. No podemos trazar una línea, es decir, hasta aquí es de noche y de aquí en adelante, o perdón, hasta aquí es de día y de aquí en adelante noche. No hay ese corte en la realidad. Eso es algo convencional. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, eso era, debía haberlo explicado con Heráclito. Igual con la, cuando dice vida y muerte es uno y lo mismo. Una persona cuando está gravísimamente enferma y está en agonía, puede ser que el doctor el día lunes le diga,
que desgraciadamente su situación corporal ya no soporta la vida y que le queda unos días más de vida y cada vez se agrava más y más y muere el viernes. El rato que da el último suspiro, murió. Pero puede ser que algunas células continúen viviendo por unas horas más. Entonces, nuevamente, cuando hay esa transición continua, ahí podemos hablar de que los opuestos se unifican y por lo tanto también que se identifican. ¿Sí? Pero ese es el pensamiento dialéctico de Heráclito, de Platón, no el de Aristóteles, peor el de Parménides. ¿Sí? Aunque Aristóteles tiene muchísimo de Parménides, y en realidad también habría que decirlo, aunque yo en todos los textos que he leído de estudios sobre Aristóteles, jamás me he topado con una interpretación que tiene el filósofo Kirwan en un artículo en el que habla de que, y con citas textuales, que pueden ser cuántas, unas 30, 40 citas, en las que, y de las obras que conservamos, en la metafísica, en la física, sobre corrupción y generación y corrupción, en las que Aristóteles habla acerca de que hay grados en las sustancias, grados de existencia. ¿Sí? Recuerden que Aristóteles pasó por lo menos 19 años en la academia como discípulo de Platón, pero sabemos que tenía sus reservas. En fin, bueno, perdonen que me he salido un poco del tema, pero regresemos. Espero que ya esté comprendido lo que es el maximalismo. Si es que una persona es alta, es 100% alta, es la más alta del mundo. Si una persona es rica, es la más rica del mundo. Eso es maximalismo. Si aplicáramos nosotros esto a la cualidad que tiene un estudiante de ser aplicado, tendría que ser el estudiante que pasa con 100 sobre 100. El que pasa con 99 sobre 100 no es aplicado en absoluto. Maximalismo. ¿Sí? Platón está en contra de eso y pone un ejemplo. Yo les podría, a ver, espérense, voy a traer un par de objetos para que ustedes me digan si son idénticos o no. A ver, miren, les voy a mostrar 2 centavos. Y mi pregunta es, ¿son idénticos o no? ¿Tienen exactamente las mismas propiedades el uno que el otro? ¿Qué dicen, sí o no? A ver, pronúnciense, por favor. A ver, Luis Fernando dice que no. ¿Quién dice que sí? César tampoco, no son idénticos. ¿Alguna otra opinión más? Cristel, no. A ver, ya. Bien, ahora, bien, verán que ambos son del 2019. No sé si
Tal vez ustedes, sí, 2019 y ...2019... son del mismo año, pero sí se ve que el que tengo acá, este de aquí, aparentemente está más brilloso, más claro. Este está manchado. ¿Ya? Son diferentes. Son idénticos y no idénticos. Bueno. Si nosotros cogemos dos hojas de árboles, dos hojas de hierba, vamos a encontrar alguna diferencia. No son totalmente idénticos. Eso lo dice Platón en el Fedón 74D. ¿Sí? Bueno, y voy a... Me falta aquí... Me faltaría la sexta tesis, pero voy a dejarlo porque tengo que avanzar a Aristóteles para que lo estudien ustedes. El no ser existe, ¿sí? Como sexta tesis. Y obviamente también hay lo contrario. El ser no es. Bueno, pero esto es la ontología del Parménides y del sofista. Es del Platón viejo. Mientras que la tesis de la 1 a la 5 pertenecen al periodo medio. Bueno, les consulto, ¿tienen tal vez alguna pregunta, alguna inquietud, una objeción a lo que hemos visto? ¿No? Bien, entonces voy a detener aquí la grabación y...